escolar 2015 con el educador Ricardo Cuenca, investigador principal de IEP, que ha estado con nosotros varias veces y va a seguir estando. No digo que es una condena, pero no es un gusto. Y lo mismo pasa con el caso de Hugo Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación, que así también es otra figura muy destacada. Viceministra de Educación Pedagógico, Fabio Figaro, estaba por llegar, y la educadora Magali Robalina, que es a la que en primer lugar debió haber presentado, de nacionalidad ecuatoriana, representante de la UNESCO en el Perú. Bienvenido, muchas gracias. Mucho gusto. Sin duda, por muchas razones, este año del 2015, que se inicia oficialmente el lunes, tiene quizá un perfil y una perspectiva más interesante y quizá también más entusiasmante de alguna manera. Los padres de familia deben tener noticia y seguramente también opinión sobre, en efecto, se están mostrando algunos cambios y algunas iniciativas importantes. Hay cifras, pues, que son tremendas, ¿no es cierto? Hay alrededor de 8.5 millones de alumnos de las escuelas públicas y privadas de educación básica regular, básica alternativa, básica especial, técnico-productiva. 5.968.076 escolares son de las instituciones educativas públicas. Y, en fin, tenemos varias cifras. ¿Convienen ustedes, que es la primera pregunta que les voy a plantear, que en efecto hay razones para albergar una esperanza de que este año escolar del 2015 puede marcar algunos registros positivos, más positivos que en los años anteriores, donde han menudeado tantos problemas y necesidades? Magali Robalina, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, la UNESCO tiene entre sus mandatos hacer un monitoreo de las políticas educativas, más allá de que también trabajamos en cultura, en ciencias y en comunicación, y vemos con mucha esperanza lo que está pasando en el Perú, entre otras razones porque hay elementos importantes de la agenda del 2015 o hasta el 2015, las metas de educación para todos, que vemos que hay avances. Yo anotaría algunos particularmente. Uno que me parece importante es que la educación, como producto de un proceso que viene desde hace varios años, pero particularmente en estos últimos años, se empieza a colocar como una prioridad en la agenda pública. Esto de estar discutiendo en los programas de televisión, de radio, esto que empieza a salir noticias positivas sobre educación es importante, porque colocar en la agenda pública la educación es un indicador de que la sociedad está colocando la educación como un factor de desarrollo fundamental. Sí, y que digamos, además se está mirando de otra manera, porque siempre ha habido ese tratamiento, pero en la mayoría de los casos, en décadas y años anteriores, crítica, sí. No, era de un pesimismo, sí, tremendo, ¿no es cierto? Porque no se veía un muy buen horizonte. Sí, un segundo elemento que me parece importante es cómo se va asociando los resultados de estas pruebas, por ejemplo, de estas mejoras, que estas últimas pruebas que se hace con la evaluación censal confirma una evaluación que hizo también la UNESCO a nivel latinoamericano, cuyos resultados se presentaron también en este año y que muestra también avances importantes de varios países, entre ellos Perú, y tiene que ver con el hecho de poner fuerza en recolocar la educación pública, en elevar el prestigio de la educación pública, porque la educación pública representa el esfuerzo del Estado, del país, para asegurar una educación para toda la población, en primer lugar un acceso y en segundo lugar una calidad. Y un tercer elemento que yo creo que es fundamental destacar es el valor que se está poniendo también como resultado de un proceso de los últimos años en el tema docente, en el factor docente, en el reconocimiento de los maestros, de las maestras, de los directores, como un factor central para mejorar la educación. Por lo tanto, como la UNESCO señaló a fin del año pasado, invertir en docentes es invertir en el desarrollo. Creo que ahí hay elementos importantes. Tal vez lo fundamental es empezar a discutir también los temas del post-2015, la continuidad de estos procesos y cómo retomar una experiencia interesantísima que nosotros vemos en el Perú, que es un proceso de construcción de un proyecto educativo nacional, de unas políticas educativas que requieren tener una continuidad. De acuerdo, y además una voluntad política. Así es, exactamente. Porque también tenemos ahí el otro factor, ¿no es cierto?, de cuánto ha cambiado la administración o el interés
público, gubernamental, etcétera, en fortalecer concretamente, con pasos concretos, una reforma educativa. Hugo, tantas veces hemos conversado nosotros sobre los temas de gestión, precisamente, ¿no? Que eran una de las grandes dificultades que todavía, me imagino, sigue teniendo la educación peruana. ¿Qué cosas o qué matices han permitido imaginar ahora que están cambiando vivamente? ¿Y qué proyecciones tenemos? Claro, la primera ya se ha dicho varias veces. Hemos logrado, estamos por lograr, porque hay una conciencia ciudadana y también política en el sentido de poder plasmar una continuidad en la política educativa y probablemente también en la gestión. Pero existen necesidades de una serie de organismos, de la propia manera de imaginar qué cosa es hoy día un sector de educación, un ministerio, las direcciones regionales, la participación de padres de familia, porque todo eso, de alguna manera, se ha tratado de estar innovando, pero además se ha innovado per se, porque la sociedad también ha cambiado y ha evolucionado. ¿Cómo ves ese panorama? Sí, bueno, como lo dice siempre, uno de los grandes problemas que ha tenido el sector ha sido el problema de gestión, ¿no? Ahora tenemos una muy buena cantidad de presupuesto, hay 4.000 millones de soles más, ¿no? Y el gran desafío es gastarlo, pero gastarlo bien. Se están haciendo intentos de reforma al interior del Ministerio de Educación, creo que con bastante buen resultado, y eso lo pueden mostrar los resultados de la ejecución que hubo en el 2014, en donde prácticamente todo el presupuesto de inversión se logró gastar. ¿Qué cosa, no, que también es excepcional históricamente? No. Es históricamente excepcional, porque siempre se ha devuelto más o menos entre un 30-40% del presupuesto. Que es pues verdaderamente duro, ¿no? O sea, entonces, ese es un buen hito que se espera, ojalá se pueda trasladar también a los gobiernos regionales, ¿no? Y a los gobiernos locales, en donde tenemos problemas de capacidad de gestión. Hace poco conversaba con el ministro y me da una noticia muy alentadora. Me dice que a pesar de que ha habido este incremento significativo de dinero, ya tienen proyectos listos como para pedir más recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, cosas que la verdad que a principios de año se ve como algo muy, muy alentador, ¿no? Ahora, yo creo que la gran reforma hay que pensarla en la escuela, ¿no? Porque al final de cuentas los partidos de la educación se resuelven en la escuela. Sí, pero yo quería insistir un poco en la estructura, ¿no es cierto? Exacto. Porque siempre, desde que yo recuerdo, siempre la queja ha sido, la verdad que esta es una superestructura que no funciona. Ajá. Y cuando uno va al colegio, los padres se quejan del director, el director se queja de la dirección regional, la dirección, es decir, es una cadena de males en la cual uno no descubre dónde están los principales fallos, ¿no? Sí, en realidad la estructura que tenemos actualmente para conducir la educación es una estructura que creo que ya cumplió, y hay que pensar en otro tipo de estructura y quizás mirar modelos como el anglosajón que después lo recogió Chile, en el cual el ministerio fue partido en cuatro, porque notoriamente se demostraba de que un Ministerio de Educación tal como el que tenemos ahora, por ejemplo, es incapaz de poder cumplir todas las funciones que están asignadas al sector, ¿no? Y entonces lo que se hizo en Chile, por ejemplo, es tener un ministerio, pero un ministerio con funciones mucho más limitadas, solamente de dar los lineamientos de política, de dar autorizaciones, de centros educativos, pero paralelamente tener una entidad de acreditación, control de la calidad, una superintendencia y un Consejo Nacional de Educación muchísimo más fuerte que el que se tenía antes, ¿no? Ese es un modelo. El otro modelo es, por ejemplo, el colombiano, en donde lo que se ha hecho es reducir la cantidad de estructuras que había en la sede central, y de más o menos 3.000 trabajadores como se tiene actualmente en el Ministerio de Educación, ahora hay 400 trabajadores, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es la tercerización básicamente de servicios, ¿no? El modelo colombiano tiene una cosa muy, muy interesante,
y es que una de las grandes reformas es la reforma de la administración intermedia, ¿no? En donde lo que se fortalece es el acercamiento, digamos, de toda la asesoría, la asistencia técnico-pedagógica a las escuelas. Y básicamente los funcionarios de las regiones se dedican más a pensar en el planeamiento regional que en atender a las bases, porque para esas bases se han creado unas nuevas estructuras mucho más eficientes, ¿no? Creo que, como bien lo dices, uno de los grandes temas de reflexión, de evaluación, es justamente pensar en una estructura que esté más acorde con los desafíos que en este momento tiene el país en la educación. Y ese es un paso paralelo, pues, a todos los otros cambios, ¿no es cierto? Inversión, infraestructura, y después lo que vamos a conversar ahora ya sobre los contenidos educativos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Estamos empezando bien por ahí, en lo que estamos hablando, de estructura y cambios en ese sentido? Creo que es un tema que todavía está pendiente. Estructura y gestión. Está pendiente. Me parece un segundo paso, digamos, ¿no? Exacto. Empezó el ministerio a hacer una reforma de la SUGEL, pero la verdad que no ha avanzado mucho. Creo que es algo que quizás es el tema que el nuevo gobierno va a tener que emprender. Ya no hay mucho tiempo para hacerlo ahora. Siempre que hablamos del inicio del año escolar, efectivamente se procura registrar progresos y disponibilidades, pero al mismo tiempo también ser conscientes de que, no obstante todo aquello que se pueda avanzar, todavía estamos en un país de desigualdades y de dificultades. Nosotros permanentemente tenemos visitas aquí de representantes de alejados pueblos. En el caso de la selva hemos tenido informaciones verdaderamente dramáticas con relación a la situación educativa. Y Ricardo Cuenca, pues, ha insistido mucho en sus investigaciones y todo, en justamente esta capacidad que tiene que tener el sistema, no solo de expandirse, sino de expandirse con porque claro, no se trata de nombrar, pues, un unidocente allí en la punta del cerro, que el pobre es un héroe que trabaja como enano, pero evidentemente no tiene muchos medios, sino de poder alcanzar una educación, en fin, mejor y acorde. ¿Cómo vamos en eso, Ricardo? ¿Cómo imaginas tú el horizonte? Y sobre todo, si en estos años han habido mejoras palpables. Uh-huh. Yo respondería a Raúl en dos sentidos. Uno primero es que, por ejemplo, las evaluaciones, los resultados de estas evaluaciones, tanto de las nacionales como las internacionales, son un insumo muy potente para que el sistema tome decisiones en el mismo sistema. Es decir, identificar bien, a partir de evidencia empírica, donde están los factores que asociados más potentes a los resultados obtenidos, contrarrestarlos con aquellos estudios previos que hay sobre factores asociados, confirmar que el rol del maestro es fundamental, que el tema de la gestión tiene un papel, que la idea de generar un clima de aula tiene un papel, que hay también limitantes asociadas a factores socioeconómicos, estructurales de las familias, de los barrios, de los países, ¿no? Cosas que ya se saben en el acumulado de investigación hecho. Pero de otro lado, también estos resultados, y creo que es una muy buena oportunidad y quiero conectar con lo que han mencionado Magali y Hugo, es que también hay, estos resultados debieran ser una forma de darle señales al Estado peruano. Y yo creo que hay tres elementos que son fundamentales para ver cómo seguimos en este tema. El primero es el valor, es saber que es posible una escuela pública de calidad y que eso supone fortalecer la democracia en un país. La escuela es el primer lugar en el que una persona se convierte en ciudadano, más allá de lo que legalmente te convierte en ciudadano, que es la mayoría de edad, porque es su primera relación con el Estado, su primera relación con el otro. Y ese espacio es un espacio que tenemos que valorar, porque allí donde nos juntamos diferentes, la democracia va a ser mejor. Segundo, creo que hay un mensaje muy claro a la estructura general del Estado y no solo a la estructura del sector, porque lo que te está diciendo es: mira, acá hay que invertir de esta manera, no solo hay que gastar el presupuesto en infraestructura, sino que también hay que invertir en capacidades de los recursos humanos del sector. Y esto es un mensaje muy claro, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la estructura que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en el país. Es decir, esta idea que apareció en los 90 de que el MEF es el gran cuidador de la vida de todos los peruanos, es verdad que en algún momento fue necesario que así sea.
sobre todo en un momento en el que había una crisis de institucionalidad muy fuerte y alguien necesitaba cuidar las cosas. Sin embargo, ahora deberíamos ponernos a pensar si eso sigue siendo así, o debiera seguir siendo así, o se necesita también mayor independencia en las tomas de decisiones de los otros sectores, en educación y en algunos otros, sobre todo en los sectores sociales. Lo que está mostrando esto es que es posible hacer una gestión eficiente, tratando de buscar formas alternativas de poder conseguir una nueva estructura. Y el tercer mensaje, que creo yo que también es importante, es el que tiene que ver con que los cambios son posibles allí donde hay realmente reformas. Y yo creo que a la luz de los buenos resultados que hemos tenido en los últimos tiempos, hay un quiebre respecto al tema docente del cual ya hemos conversado. La aprobación de la ley de reforma magisterial, su posterior implementación, confirmación que tenemos un marco de desempeño docente mínimo, es decir, un acuerdo respecto de cómo debe trabajar un profesor, la idea de instalar el acompañamiento docente como la principal estrategia formativa, más allá de que no muestre los números que suelen mostrar los grandes talleres masivos, son cambios fundamentales en relación a las políticas docentes. Y por lo tanto, si yo no me atrevo a hacer los cambios, así estos cambios cuesten políticamente, probablemente los resultados no van a cambiar. Entonces yo creo que hay unos mensajes para la sociedad, para la prensa, para la sociedad civil, para los políticos en general, para la forma, la idea de cómo tenemos que pensar el Estado, porque todavía, y eso acabo, tenemos que tener en claro que todos estos asuntos tienen que moverse porque la gran tarea pendiente en el país son las desigualdades. De acuerdo. Claro, bueno, pero después vamos a enfocar nuevamente Sierra y sobre todo Selva, ¿no es cierto? Que ya sobre todo Selva. Aspectos operativos. Pero es interesante lo que estamos viendo porque en verdad el punto de partida en consecuencia es lo que siempre sabemos, la educación y sus cambios y sus mejoras están dependiendo de toda una serie de otros contextos nacionales y de políticas más amplias. Pero vamos a entrar un poco a lo concreto, ¿no es cierto? Que también son, el Perú siempre ha funcionado un poco sobre acierto y error en materia educativa, ¿no es cierto? Una de las cosas que se me ocurre a propósito, que yo he hablado ahora de la presentación de una edición estupenda de Cáceres para reparto de toda la educación, es esa. Es decir, es un lugar común que toda persona que habla de educación en el Perú y supongo que en todas partes empieza a decir, bueno, lo que pasa es que no se está enseñando eso, ¿no es cierto? No se enseña educación cívica, no se enseña tecnología, no se enseña disciplina, no se enseña sentido del ahorro, no se les enseña sobre transporte. Es decir, es tal un universo de la sociedad en la que aparecer, y es verdad que en muchos casos la escuela quiere ser una isla de todo eso también, ¿no es cierto? No es que la acumulación de los contenidos y el hecho real de que en verdad cada día más los contenidos le van llegando al niño y al joven, no por la escuela, y que eso tiene una intensidad y una fuerza muy grande, nos hace pues revisar un poco qué es lo que se enseña, cómo se enseña, y cómo en verdad todo aquello que no se actualiza y está en función de los cambios en la sociedad, suena como algo para el alumno, para el joven, un sacrificio penoso de llevar hoy a la escuela. Así yo es. Que tengo, ¿no? Es una cosa que es dolorosa verdaderamente, porque todos tenemos esperanza de que todo se puede corregir, los padres, todo se puede corregir desde la escuela, y el joven, el niño están yendo a la escuela con una cara de pesadumbre que tampoco tiene mucho sentido. A ver, ¿cómo vemos este problema, Magali Robani? Ya, ahora escuchándote, Raúl, acabo de recordar que en una reunión de ministros de educación, el entonces ministro de Educación, Leonardo Garnier, de Costa Rica, seguramente ustedes lo recuerdan, decía que los niños y las niñas, o los estudiantes en general, se van de la escuela por tres razones: por exclusión, por expulsión y por repulsión. Por exclusión son todos los factores socioeconómicos que hacen que los niños abandonen. Problemas de la familia, falta de empleo, pobreza, etcétera.
por exclusión todos los por expulsión todos los factores de la escuela que hacen que los niños se vayan. Maltrato, falta de pertinencia, en fin, una serie de condiciones internas y sistemático en la escuela, jalado, ¿no es cierto? Claro, desaliento. Exactamente, sí. O por ejemplo, violencia intraescolar, todos los temas de bullying que ahora se han puesto, y repulsión, que tiene que ver con un aburrimiento. Los estudiantes, especialmente cuando se trata de adolescentes o de jóvenes, y particularmente de sectores que tienen como más que opción, como una necesidad de incorporarse tempranamente al trabajo, que es otro gran problema social, se van porque no encuentran sentido. Y ahí es que se levanta un tema que la UNESCO ha sostenido desde hace varios años, particularmente en el 2007, que se presentó a la reunión de ministros de educación. De hecho, Ricardo fue parte de este trabajo en la Oficina Regional de Educación cuando estuvimos trabajando en la UNESCO en Santiago, respecto de la necesidad de asumir la calidad de la educación, no solamente como lo que reporta el logro de aprendizaje, que es un elemento importante, es fundamental, es importante saber qué es lo que pasa, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias, en lengua, pero también es importante relevar qué sentido tiene para el proyecto de vida de los estudiantes. Y esto es lo que llamamos pertinencia, esto es lo que llamamos relevancia. Y creo que estos son los temas que hoy empiezan a ser colocados. Una vez eso, también hay que resolver la permanencia de los estudiantes. Y aprovecho para mencionar que hay un avance importante, de hecho, en todo lo que es matrícula. Sin embargo, todavía hay un desafío respecto de que los niños y las niñas y los estudiantes se sostengan en la escuela, porque pueden matricularse y pueden abandonar, o pueden matricularse y repetir los años con todo el problema de sobredad, o pueden matricularse, pasar por la escuela y no aprender lo que tienen que aprender. Y ahí es donde sale este tema que has planteado, el tema de la calidad de los aprendizajes, que es hoy un desafío de la mayor parte de países de América Latina para la agenda post-2015 precisamente. ¿Cómo hacer que en los países tengamos un conjunto de lineamientos respecto de contenidos, que sean los contenidos nacionales, estos contenidos articuladores de la identidad del país y de la nación, pero que al mismo tiempo haya unos aspectos? No es lo que necesitas el exceso de información, sino al contrario, ¿no? Exactamente. Motivadores centrales. Exactamente. Y sobre todo, ¿cómo desarrollas unas capacidades en este momento para buscar información, seleccionar información, discriminar lo que los chicos están recibiendo fuera de la escuela? Es decir, hay un conjunto de capacidades que incluyen la memorización, pero que van más allá de la memorización. Oyéndote, recordaba que hay un investigador que dice que en los países se ha producido una suerte de balcanización del currículum. Hay una superpoblación de asignaturas. Todo lo que se piensa que los estudiantes deben saber se convierte en una asignatura. Es más grave. Todo lo que se piensa que uno debiera hacer, y como uno lo hace, se lo endosa al niño. Es un tema cívico bien complicado. Y a la escuela, ¿no? Porque eso tiene que ver con los profesores, por un lado. Así es. Y con, en fin, una serie de veedores que van desde sacerdotes hasta, en fin, moralistas, que, ¿no? Entran ahí también los opinólogos y los periodistas, y finalmente el padre de familia. Sí. Claro. Y todo el mundo se descarga y dice, bueno, vaya a la escuela. Exactamente, a la escuela se le está asignando tareas que corresponden a toda la sociedad. Todo lo que la sociedad y las familias no pueden hacer, se está esperando que la escuela resuelva, y los problemas, por lo tanto, se espera que sean ellos los que asuman. En una época pues se hablaba de que la escuela no era sino una playa de estacionamiento, ¿no es cierto? Para que el niño vaya ahí y no tenía muchas motivaciones que hacer. Frente a ese problema, que tiene que ver con la cosa de currículum y también de reorganización al interior del funcionamiento de la escuela con otros mecanismos, otras direcciones. Ahora se insiste mucho en la necesidad del deporte, que se olvidó un buen tiempo. Recordamos algunos los más antiguos, la presencia del instituto psicopedagógico o de la instancia psicopedagógica en cada centro educativo, que era fundamental, en fin. Y en general, la convicción de que la escuela no puede estar solamente en manos de maestros, sino también incorporar a una serie de otros representantes de la sociedad. Así es. En eso la educación andina, por ejemplo, es un ejemplo extraordinario. En Ayacucho, el niño, ¿dónde aprende música? Aprende porque sus padres van y tocan guitarra y etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo enfrentar todas estas cosas, Hugo? Bueno, en primer lugar hay que recordar que la constitución del país lo que dice es que el rol del Ministerio de Educación es solamente proveer de lineamientos
de política y en este caso de política curricular. Creo que el gran error que normalmente han tenido las reformas curriculares es tratar de programar el todo desde el Ministerio de Educación y no dar cabida a que las escuelas, las regiones puedan hacer adaptación de contenidos, ¿no? Y lo que dicen es bastante cierto, ¿no? Hay toda una sarta de contenidos nuevos que llegan, pero nunca se sacan los que ya no sirven. Esos continúan dentro del plan de estudios, ¿no? Y mientras eso suceda, entonces las horas, la jornada diaria de trabajo en las escuelas va a resultar totalmente ineficiente e insuficiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los profesores normalmente? Lo que hacen es enseñar lo más fácil, lo que más dominan, y todo aquel contenido complejo, ¿no? O que tiene un trabajo mucho más significativo se deja para después, ¿no? Entonces, mientras no haya una buena reforma curricular que, por un lado, establezca cuáles son esos lineamientos, esos contenidos mínimos, ¿no? Normalmente la experiencia en los países del mundo es que las dos terceras partes del plan de estudios son definidas por los ministerios de educación y un tercio se deja para que los gobiernos regionales y las escuelas puedan hacer las adaptaciones. Eso no sucede. Y eso no ha funcionado, porque yo recuerdo que salían incluso pues algunos ejemplares, ¿no? Que el Consejo Nacional de Educación vino trabajando, que eran los planes regionales. Así es. ¿Eso no ha funcionado? No ha llegado. Eso viene desde hace un buen tiempo, desde que prácticamente se instituyen los gobiernos regionales. Así es. Pero parecían estudios muy convincentes y, bueno, que se basaban en la realidad. Así es, ¿no? Pero siempre el afán de los reformistas del currículum ha sido tratar de abarcar todo, ¿no? Y entonces, cada vez con mayor intensidad, las horas de libre disponibilidad que podrían tener las escuelas para poner contenidos propios adecuados a su realidad local se fueron perdiendo, ¿no? Y lo mismo sucede con los planes de estudio, por ejemplo, para la formación de profesores. Son totalmente anticuados, por un lado, pero por otro lado, recargados de una cantidad de contenidos que de repente no les van a servir a los profesores, o en algunos casos totalmente insuficientes. Por ejemplo, que psicología estudien solo 2 horas durante toda la carrera, ¿no? O que se dediquen 4 horas para los temas de gestión, ¿no? Durante 5 años, ¿qué sentido tiene? No van a aprender mucho. Entonces, hay reformas realmente serias que hay que hacer. Y todo eso lleva a una reforma de la estructura y de organización de la escuela. Vamos a hacer una pausa para continuar en este tema de los contenidos y luego ver también ya efectivamente toda la política propiamente magisterial. Hacemos una pausa, 9:35. Es efectivamente aburrida, sigue empata con los tiempos contemporáneos, y finalmente la cosa clásica, es decir, la escuela tiene que ser apasionante para que el que la recibe, la educación, el joven, el niño, en fin, se apasione, porque si no la cosa falla un poco. Y a eso que nos vas a contar ahora, Ricardo, yo le añadiría otro aspecto que es un poco que tiene que ver primero con tu entronque en tanto que peruano, es decir, con tu nacionalidad, con tu contexto, con tu realidad, y al mismo tiempo lo que sí es hoy día universal, es decir, que la gente tiende a ser absolutamente cosmopolita porque además los medios lo permiten. Esa es la otra cosa extraordinaria. En mis épocas, pues, era, digamos, entender el mundo era abrir el mapa mundi. Uh-huh. Hoy día, pues, eso ya es de una antigüedad extraordinaria. Eso lo hemos comprobado yo con mis nietos. Dice mi abuelo, bueno, este internet, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Porque algún día le pregunté, bueno, pero tú no ves un mapa, ¿no? Pero abuelo, ¿no? Ese empate entre localidad, afinidad, afirmación de lo tuyo y al mismo tiempo universalidad, que es la vieja lucha de la cultura en general, ¿no es cierto? Pero que en el Perú se ha manifestado de manera, pues, a veces dramática, elitista, ha creado la separación, es decir, no, este es un serrano, este es de la selva. Todo eso estaba marcando exclusiones sociales por el hecho de que, en definitiva,
no teníamos bien compartimentalizada, dividida la realidad por un lado, los sueños y hoy día la universalidad. Sí, pues es la enorme paradoja, Raúl, la enorme paradoja actual, ¿no es cierto? Cómo insertarme en lo global sin perder la esencia de lo local, ¿no? Y allí la educación y los sistemas educativos tienen mucho que decir. En el caso peruano, cuando uno mira lo que pasa en las diferencias regionales, sucede un fenómeno que creo que deberíamos estudiar más e incorporar en las discusiones educativas. Y es que nos movemos polarizados, casi como en la política, en dos sentidos, ¿no? O hay un hiperregionalismo en las escuelas, y eso probablemente ha sido parte del mal manejo de estos proyectos educativos regionales a los que hacías mención. Y es fácil escuchar a unos profesores en las zonas andinas altas diciendo, mira, este libro no me sirve porque enseña el mar y los niños nunca han visto el mar. Y la pregunta que nosotros les hacemos cada vez que nos dicen eso es, ¿y por qué no lo ha visto, no lo tiene que aprender? ¿Dónde está la relación? Entonces, creo que es parte de la propia historia peruana, además, de pensar que no hay un vínculo entre lo regional o lo local y lo nacional, y hay vínculos. Yo no podría entender, por ejemplo, la aparición de todo el sur de Lima y de Villa El Salvador sin entender los procesos de migración regionales y las economías regionales. Yo no puedo entender lo que sucede ahora en la selva con estos indicadores terribles que tienen sin entender la poca presencia del Estado en esas zonas, en el que la dejó, pues, de los Andes bajando hacia Brasil, era tierra en la que el Estado no estaba presente. Entonces, creo que eso tiene que ver con los asuntos de los contenidos. Yo siempre digo que hay una, entre los educadores hay como una especie de fetiche en las reformas que es el currículo. Todos quieren hacer algo del currículo. De alguna u otra manera, unos cambian el enfoque, otros cambian el cascarón, otros cambian los contenidos, otros quieren quitar contenidos, otros quieren poner contenidos, pero todo esto tiene como que si ver, fuera la varita mágica. Exacto. Sin saber que antes que un plan de estudios, un currículo es un proyecto político y cultural de un Estado. Allí donde yo digo qué es lo que se debe enseñar o cómo se debe enseñar, estoy de alguna u otra manera diciendo qué tipo de ciudadano quiero. Y si eso no se toma en cuenta, probablemente vamos a seguir haciendo reformas pequeñas, accesorias, y seguir con ese fetiche de pensar que las reformas educativas se solucionan por reformar parte del currículo, ¿no? Sobre todo porque hay estudios en Perú, de esto que Hugo mencionaba, que se llama cobertura curricular, es decir, cuánto hacen los profesores, cuánto cubren los profesores de cada parte del currículo, ¿no? Entonces, yo haría un paso atrás y diría, tenemos claro que aquellas modificaciones que yo hago en un currículo no son modificaciones solo en los planes de estudio, sino son el tipo de ciudadano que quiero formar. Y en el Perú tenemos una decisión enorme entre esta cuestión hiperregionalista y esta cuestión más bien centralizada y limeña que no ha logrado convivir, esta historia nacional que no ha logrado convivir con las historias regionales. Sí, ahí viene un poco una famosa reflexión que no me acuerdo ahora quién es el autor, creo que era Vasconcelos, pero no sé, ser intensamente nacionales para ser provechosamente internacionales, ¿no? Universales. Pero bueno, vamos a conversar por teléfono también con el señor Adolfo Valdivieso, presidente de la Central Nacional de las Asociaciones de Padres de Familia del Perú, SENAPAFA. Muy buenos días, señor Adolfo Valdivieso. Muy buenos días, señor Vargas, es un placer saludarlo. Muchas gracias por atendernos. Estamos conversando un poco, pues, el inicio de las actividades escolares, y en tanto que usted es dirigente de las Asociaciones de Padres de Familia del Perú, le preguntaré, ¿está usted en algún sitio donde hay mucha resonancia, no es cierto? Sí, por cierto. Por favor, a ver si podemos lograr un poquito de silencio. Ya, sí. A ver, se ve un poco. Sí.
Bueno, lo que le señalaba era un poco, ¿qué esperanzas o qué perspectivas ve usted en la iniciación de este año escolar, sobre todo en la medida en que venimos hablando de que se están produciendo algunos alcances o cambios positivos? Bueno, en primer lugar, permítame decirle que nuestra preocupación de siempre ha sido procurar o contribuir a que se logre una educación digna, de calidad, con rostro humano y sin corrupción. Esta es una premisa que nos orienta en nuestro trabajo. Nosotros creemos que, por ejemplo, el tema de los contenidos curriculares es un tema gravísimo. Yo solamente quiero resumir en un solo ejemplo chiquito. Cuando yo estudié en el año 52, tercero de primaria, a mí me enseñaron y con mucha fuerza que, por ejemplo, interés es igual a capital multiplicado por tanto dividido entre 100. Me refiero a la regla de tres simples. Esa regla de tres simples me la enseñaron en tercero de primaria, y el año 2005 mi hija me pregunta, papá, me dice, ¿tú sabes algo de la regla de tres simples? Y mi hija estudiaba el tercero de secundaria. Entonces, mire usted la distancia entre el tercero de primaria que yo estudié y el tercero de secundaria que están estudiando ahora. Ahora, solo le saco un tema porque tendría que sería muy largo decirle pues todas las asignaturas. ¿Usted cree que lo que se ha perdido es un poco calidad en los contenidos? Así es. Y eso es lo que ha motivado. Usted me acompañará seguramente en la opinión que yo tengo de cuando yo era joven. Yo postulaba directamente a la universidad sin necesidad de ir a ninguna academia, ¿no? Y si salía bien o mal era porque yo sabía o no sabía. Pero ahora tiene que pasar por la academia necesariamente, porque un alumno de quinto año de secundaria, después de 11 años de estudio, solamente logra recibir conocimientos de hasta no más del 25% de los contenidos que les preguntan en los exámenes de la universidad. Imagínense usted, hay una brecha de 75% de conocimientos que no recibe el alumno que llega a quinto secundario. Esta es la preocupación que nosotros tenemos, hemos hablado de muchas veces, pero lamentablemente pues no hemos sido escuchados. Porque de repente nosotros, claro, por falta de recursos no podemos hacer campañas, digamos, invertir en hacer eventos en donde podamos coordinar con los padres de familia, con los dirigentes del SUSTE, con los profesores, directores de los colegios, porque eso tiene un costo. Y nosotros lamentablemente no recibimos un centavo de absolutamente nadie. Todo nos cuesta nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, ¿cierto? Nuestra economía. Entonces, como no tenemos esos recursos, no podemos lograr esas capacitaciones que nosotros quisiéramos. Y el Ministerio de Educación, que tiene un organismo que alguna vez se llamó la Casa Cueto Fernandini, la verdad, está manejada por personas que están interesadas en otras cosas y no en capacitar realmente al padre de familia, como era la idea digamos, primigenia de cuando se creó ese organismo. Entonces nosotros consideramos, amigo Vargas, permítame concluir con esto, nosotros consideramos que para una educación digna, de calidad, con rostro humano y sin corrupción, necesitamos hacer un replanteo de los contenidos curriculares desde primaria a secundaria, que los ponga en el nivel de poder ir directamente a dar el examen de la universidad. Porque estas academias es el gran negocio. De esas academias han resultado decenas de universidades. Muy bien. Don Adolfo Valdivieso, le agradecemos. El tema es que el tiempo nos va ganando un poco, pero muy importante sus alcances. Muchas gracias. Son las 9:49. Lo que nos resta, y eso también ha estado bordeando de poder por lo menos abordarlo rápidamente, es el asunto de qué cosa es ser maestro hoy día. ¿No es cierto? Todo reposa sobre el educador, todo reposa sobre el maestro. Y allí, como en tantas otras cosas, los contrastes son impresionantes. Es decir, hay gente pues que tiene una vocación tan extraordinaria para ser profesor
que en verdad no necesita mucha capacitación, es un ángel especial que se tiene, digamos, para enseñar, como para bailar, digamos. Son disciplinas en las que la vocación y la personalidad ayudan mucho, pero al mismo tiempo, claro, todo ese ángel a la vez necesita pues alas y necesita formación y capacitación. Pero que no sea igual que el currículum, el depósito donde todo se espera que va a tener el maestro, porque tampoco eso es posible. ¿Cómo imaginan ustedes hoy día un maestro teniendo tantos maestros tecnológicos? Yo, por ejemplo, vivo maravillado y siempre me pregunto cómo resolver el tema de la piratería, porque con la seriedad de las cosas uno tiene a veces que preguntar, bueno, mira, ahí están destruyendo restos islámicos, no sé de qué país, y uno va inmediatamente y se lee ese texto, y sobre todo ya pues en términos radiales ustedes imaginarán que eso inmediatamente uno parece pues una especie de sabio que es capaz de poder, ¿no? A ese nivel están los chicos. Yo la verdad vivo sorprendido de todo lo que saben cada vez que converso con jóvenes, y saben muchísimas cosas que obviamente ya los adultos no sabemos, en términos de arte, de cultura, de música, la música es esencial, de deportes, etcétera. Bueno, el maestro puede sonar pues un poco retrasado en función de toda esta cosa que se vive y que es la revolución autoformativa, por así llamarlo. A ver, ¿qué reacciones tienen frente a estas preguntas, afirmaciones? Magaly Romanina. Sí, me permites. Bueno, primero indicar que me parece que hay una diferencia importante que hay que tener en cuenta entre lo que se aprende en todo el conjunto de la sociedad, de la familia, ahora con toda la emergencia de los medios tecnológicos y la escuela. Es que en la escuela hay un aprendizaje sistemático, intencional, organizado, y que también la escuela o los espacios educativos formales, que puede ser escuela o puede ser otros, representan aquello que la sociedad intencionalmente quiere que su población aprenda. Por eso el valor de la escuela es todavía mucho mayor en estos momentos en que el aprendizaje es abierto, en estos momentos en que hay un acceso tan importante de todos. Mucho más necesario su formativo. Exactamente, es mucho más importante porque hay un conjunto de valores, de principios que solamente en estos espacios se puede trabajar, en estos espacios formales, más allá de los acuerdos que también tienen que establecerse, acuerdos sociales y éticos, con quienes, sin ser educadores en el nivel profesional, están incidiendo en la educación y en la formación, llámese medios de comunicación, por ejemplo. Ahí hay una responsabilidad ética, aunque la razón de ser no sea exactamente el tema de educación y de formación. Por eso yo creo que es extremadamente importante atender este tema en la formación de maestros. La incorporación de las tecnologías de información y comunicación al trabajo de los profesores, a la formación de los nuevos profesores, a la formación de los profesores que están en servicio, es un tema importante. No solamente es el tener las máquinas, no solamente es tener computador o tener acceso a un conjunto de herramientas tecnológicas, es sobre todo que los profesores al mismo tiempo puedan captar que hay unos nuevos estilos de aprender por parte de los estudiantes. Lo que el padre de familia hablaba resulta interesante en la medida en que, por ejemplo, nosotros aprendimos a leer en un sentido lineal. Los chicos de ahora leen al mismo tiempo en varios planos, leen al mismo tiempo inclinado, oblicuo, en fin, hay una forma que ha cambiado los circuitos de aprendizaje. Entonces, creo que esto, trabajar con los profesores, es importante. Pero algo que también me parece muy importante es que aún con toda la emergencia de las tecnologías de información y comunicación, hay dos elementos que son claves en los docentes y que creo que se está trabajando bastante a nivel de concepciones, pero al mismo tiempo de acciones. Y tiene que ver con el hecho de que un profesor debe tener una dimensión en el campo del manejo de lo que trabaja, del manejo disciplinar, del manejo también de la estrategia para enseñar, pero al mismo tiempo hay un compromiso ético. Es lo que se llama profesionalismo y profesionalidad. Profesionalismo en cuanto a conocer todo lo que tiene que saber para enseñar y para asegurar el aprendizaje. Y profesionalidad, esto que has mencionado, este compromiso ético, esta vocación. Y tal vez uno de los cambios más importantes es que hoy la docencia se reconoce como una profesión.
no solo como un apostolado, no como una vocación, no como algo que significa renuncia y sacrificio, sino algo que se necesita preparación. Muy bien. Hugo Díaz. Sí, bueno, yo creo que hay que partir de un escenario también que es importante tenerlo en cuenta. Estuve revisando hace poco las estadísticas de los maestros, y de 450 mil maestros, tenemos 100 mil maestros sin título, ¿no? La mayor parte en la escuela privada, 70% está en la escuela privada, ¿no? Y eso nos lleva a pensar qué está pasando, ¿no? Sobre todo en esta escuela privada que se ha creado en los conos, en las zonas más pobres, en donde posiblemente tenemos personal que no va a poder lidiar con estos desafíos que dice que no tiene pues un mínimo de formación. No tiene ningún mínimo de formación, ¿no? Entonces algo tenemos que hacer al respecto, porque son 100.000 profesores, en tanto tenemos 200.000 que no tienen empleo, que han egresado en los últimos años en los centros de formación docente y están desocupados, ¿no? Entonces ahí hay una política que ver. La otra es la que si nosotros estamos hablando de que hay que formar en competencias, hay que formar en el manejo de una información tan grande que existe en las redes, formar para la incertidumbre, definitivamente el nivel de formación que tienen los profesores actualmente en los centros de formación docente resulta totalmente inadecuado, ¿no? Y es más, hay que preguntarse si el nivel, ese nivel de formación es el que corresponde, digamos, a lo que son los planes y programas de los institutos pedagógicos, o si necesitamos algo más elevado, ¿no? Por ejemplo, en México la reforma tiende a poner mucho más énfasis a la formación en ciencias duras, ¿no? Porque un docente, si no maneja fuertemente las ciencias duras, no va a poder lidiar con el avance del conocimiento y con todo aquello que los chicos están requiriendo, ¿no? Se plantean igualmente en México si la formación debe estar en la universidad o en los pedagógicos, o si el sector público debiese agarrar la exclusividad de la formación de los profesores y que el sector privado pueda participar en el perfeccionamiento, ¿no? De acuerdo, bueno, el tiempo nos va ganando. Ricardo Cuenca, de últimos alcances. Muy cortito. Hace unos años Neil Postman escribió un libro fantástico que se llama El fin de la educación. Uh-huh. Y decía que esto era el producto, la discusión sobre si la educación seguía sirviendo o no, formal, en el sistema escolar. Había entrado en crisis porque había sido atacada por un conjunto de procesos sociales mayores. Los nacionalismos exacerbados, la lógica del consumo, un proceso cada vez más creciente de individuación y por lo tanto de ruptura de la cohesión social, y eso obviamente dañaba las estructuras básicas de la escuela y del sistema escolar. Y que la única posibilidad para poder combatir esto eran los docentes. Pero para ello se necesitaba tener no solo un docente preparado, sino un docente reconocido socialmente, esto que Magali decía de la profesionalidad. Pero sobre todo saber que hay que acompañar a los docentes como Estado y como sociedad en la enorme crisis de identidad profesional que viven. Porque ahora efectivamente podría yo reemplazar al profesor por una serie de máquinas, ¿no es cierto? Ayer en el consejo hablábamos de los robots reemplazando algunas cosas en la vida. Sin embargo, si no viene acompañado esta crisis, no viene acompañada de la sociedad y del Estado, poco vamos a poder hacer, porque también hay desigualdades entre los maestros. Termino diciendo que hace unos meses acabo de terminar un estudio que se llama del Plan Inca, el perro del hortelano, 40 años de políticas docentes. Y lo que hemos revisado junto con mis colegas en el IEP durante esos 40 años, que incluye el periodo de estudio, es que el Estado no siempre ha estado al lado, ni la sociedad ha estado siempre al lado de las crisis. Ni en el Plan Inca, que tú conoces muy bien, Raúl, ni en la última manera como el Estado y la sociedad se enfrentó al magisterio. Porque lo que sucede es lo que va a pasar el lunes, que es una ventaja, pero también es un riesgo. Y es que este sistema funciona de una manera inercial. El lunes, 8,5 millones de niños van a entrar a las escuelas en el país. Y van a empezar un año, un nuevo año escolar.
Y si nosotros no sabemos que eso intencionalmente tenemos que arreglarlo y modificarlo, esto puede seguir así siempre. Al margen inercial de lo que sucede, el primero de, el lunes van a entrar 8.5 de niños y ahí los profesores tienen un papel fundamental. Y es al contrario, es un momento de creación y de intensidad que todo el país vive, ¿no es cierto? Esto sin es duda, también fundamental. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un muy bonito examen antes de las de que nos vayamos a clases. Muchas gracias. Gracias. Eduardo, Ricardo Cuenca, Hugo Díaz, Magali Robalina, muchísimas gracias. Muchas gracias. 10:00 de la mañana, con una puntualidad cardenalicia, porque viene justamente el cardenal, que siempre nos llama la atención por demorarnos. Nos vemos hasta el día lunes.